Saludos y bienvenidos, aquí comienza Mangas Verdes, aquí estamos dispuestos a disfrutar de esta nueva temporada de un programa que cada semana repasa todo lo relacionado con el medio ambiente, la naturaleza, las energías renovables, el agua, la biodiversidad, bueno, todo lo que se nos ponga por delante. Y cada semana, menos este veranillo, que ya sabéis que hemos estado, iba a decir al sol, pero casi diría mejor que remando en las galeras. Pero bueno, aquí estamos ya de vuelta, después de la pausa veraniega, y mucho cuidadín, porque Mangas Verdes acaba de cumplir 10 años. 10 años desde que arrancáramos nuestro primer programa en 2014, y bien acompañados, como siempre, porque Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, garantizando la recogida gratuita de los neumáticos usados en cualquier taller de España que lo solicite para reciclarlos, como drenajes, mezclas bituminosas, pistas deportivas y muchos otros usos. Infórmate en signus.es. Y Mangas Verdes, arrancando, como digo, hoy con el control de sonido de Paco Minayo y en nombre de la redacción, saludos de Pedro Palomay. Estrenamos sintonía también, no sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, porque para eso sois oyentes habituales de nuestro programa. Hoy vamos a empezar hablando de un asunto que nunca había salido en este espacio, la fotocatálisis, una tecnología muy interesante porque no solo ayuda a limpiar el entorno de sustancias tóxicas por tierra, mar y aire, sino que beneficia a sectores como la agricultura o la construcción sostenible. David Almazán es el presidente de la Asociación Ibérica de Fotocatálisis y hoy lo tenemos en el programa. Ya estamos al habla con él. David, saludos, bienvenido. Muchas gracias, Pedro Pablo, y felicidades primero de todo por vuestro 10º aniversario del programa. Es una iniciativa fantástica, vamos, sobre todo cuando hablamos de ciencia. Bueno, te pondríamos un pedazo de la tarta para compartir, pero es que no hemos inventado todavía esto de que se maneje a través de las ondas. Pero bueno, nos vamos por felicitar. Muchas gracias, David. Lo primero que todo, tenemos que explicar un poco en qué consiste la fotocatálisis y cómo puede ayudarnos. Muy bien, pues mira, la fotocatálisis, de una manera muy sencilla de entender, es una reacción química que necesita tres ingredientes, oxígeno, luz y luego lo que ponemos nosotros, que es un fotocatalizador, que es un nanomaterial que hace que se active por efecto de la luz. Cuando toda esa reacción se produce, nos permite degradar contaminantes que hay en la atmósfera, si estamos hablando del aire, o en el agua, si estamos depurándola, de manera que al final conseguimos tener pues un aire, digamos, más limpio o unas aguas más limpias. Pero eso cómo se aplica, o sea, es como, no sé, por poner un ejemplo así muy gráfico, es como un aire acondicionado, por ejemplo, que lo pones y te purifica, ¿o cómo? Hay varios formatos. Uno de ellos es, imaginémonos, digamos, una calle o una carretera, ¿vale? Pues podemos hacer un tratamiento superficial con un tratamiento superficial, es como si fuera una especie de revestimiento que le ponemos a, es un revestimiento incoloro, ¿vale? En formato acuoso, para que la gente lo entienda, sobre superficies horizontales, que pueden ser carreteras, pero también pueden ser en interiores, pues bueno, cristales, efectivamente luego también hay aparatos de purificación, que eso sí ya tienen un formato, vamos a decir, caja de sobremesa, que también se colocan en interiores para ayudar a reducir los contaminantes que hay en interiores. Y si estamos hablando, yo qué sé, pues en industria, pues sobre paneles fotovoltaicos también podemos colocar esos tratamientos superficiales. Como digo, son incoloros y en formato, vamos a decir, base acuosa, y permiten también captar más energía eléctrica. En fin, la verdad que se puede aplicar en cualquier superficie y sobre cualquier material. Cualquier material que conocemos es susceptible de ser, digamos, fotocatalizado de una manera bastante sencilla. ¿Y eso requiere un mantenimiento, una intervención periódica, o es a lo mejor, no sé, actúas y ya a lo mejor durante varios meses ya no hace falta actuar? A ver, efectivamente, la idea es que durante varios meses no haga falta actuar, pero efectivamente, es, por ejemplo, sobre superficies, vuelvo a poner el ejemplo de sobre calles, por ejemplo, de una ciudad, pues si durante muchísimo tiempo no lloviera, porque con la lluvia, digamos, se autolimpia el fotocatalizador,
efectivamente habría que utilizar, digamos, operaciones de lo que llamamos lavado de calles y baldeo de calles para ayudar a limpiar y que el fotocatalizador vuelva a tener acceso siempre a la luz. La Plataforma Tecnológica de Fotocatálisis organizó una jornada a mediados de junio para explicar un poquito pues algunos de estos productos y los procedimientos que se utilizan con la fotocatálisis. Yo creo que fue un aperitivo de lo que puede ser ese congreso que tenéis previsto para el próximo mes de noviembre y que lleva el título de Hacia la habitabilidad sostenible. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de ese congreso de noviembre? Pues de ese congreso os puedo contar que ese taller que hicimos el 13 de junio lo vamos a repetir en ese congreso, con lo cual todos los asistentes que vayan van a poder ver de una manera muy sencilla, porque el objetivo es acercar la fotocatálisis a la sociedad. Son experimentos científicos a escala real, como por hacer una analogía, como lo que hace Marrón en el hormiguero, ¿vale? De una manera sencilla de explicar. Y aparte de eso, pues va a haber unas charlas de expertos en nanociencia y también apoyo institucional de administraciones públicas, que va a estar aderezado además por charlas motivacionales, música. La verdad que yo recomiendo encarecidamente que todos los que estén interesados en la mejora de la calidad del aire, de las aguas, pues que no se lo pierdan, porque está abierto a todos los públicos que puedan tener interés en esta materia. ¿Dónde va a ser? Pues va a ser en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Almagro 42, en el centro de Madrid. Y serán 2 días, el 25 por la tarde comienza, el 25 de noviembre por la tarde, y luego el 26 de noviembre es todo el día. Bueno, hemos hablado un poquito de esas ventajas que tiene para descontaminar. Eso ya tiene en sí mismo un efecto sobre la salud, pero es que además este tipo de tecnología permite reducir riesgos, por ejemplo, con enfermedades infecciosas también, ¿no? Al limpiar el aire. Eso es, eso es. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud desde hace ya muchos años nos está indicando que la contaminación tiene un efecto muy nocivo no solo sobre, digamos, enfermedades de cardiopatías, sino también sobre el aparato respiratorio, pero también están empezando a alertar de que puede ser una de las causas del estrés, de las enfermedades degenerativas. Es decir, realmente cualquier herramienta que tengamos a nuestro alcance que pueda combatir la contaminación y la mejora del aire que respiramos, pues desde luego tiene que ser tomada en cuenta, y nosotros un poco estamos en esa línea, ¿no? Vosotros es una asociación ibérica, es decir, con socios españoles y portugueses. Imagino que la mayoría relacionados con empresas o compañías. La asociación está formada sobre todo por fabricantes, efectivamente, de este tipo de productos, pero también por centros de investigación, tanto públicos como privados, también por ingenierías, también por estudios de arquitectura, también por universidades. Es decir, todas las comunidades están representadas, y desde el año 2023 la Asociación Ibérica de Fotocatálisis ha pasado a ser plataforma tecnológica de la fotocatálisis, financiada al 100% por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades. Estupendo. Quiero decirte que es un proyecto ya público, sin dejar de lado tampoco la asociación, pero es un proyecto público que estamos llevando a cabo gracias a la Agencia Estatal de Investigación con el apoyo del Ministerio. Estupendo, o sea que hay un interés, podemos decir, ¿no? En este país que muchas sí, veces hay un interés, no nos gusta esto de la ciencia, pero hay que hablar de ella, porque además no es solamente todos los beneficios que nos da, es aunque sea la ansia por la investigación y por conocer más. Exactamente, exactamente. Nosotros estamos muy agradecidos al Ministerio y a la Agencia Estatal de Investigación por confiar en nuestro proyecto y, bueno, pues ayudarnos además a financiarlo, ¿no? Será uno de los representantes también en el Congreso del 25 y 26 de noviembre, y serán ellos los que además pues cuenten un poquitito, ¿no?, el interés que han tenido en esta tecnología. He visto una cosa curiosa en relación con esto de la fotocatálisis, que el color también importa. Bueno, a ver, efectivamente, dentro de que ya estamos hablando de un amplio abanico de materiales que pueden ser, como digo, fotocatalizados, ¿eh? Efectivamente luego ya entramos en el mundo de la estética. Normalmente lo que se pretende es mantener la estética, y para eso todo lo que son aplicaciones incoloras pues son las que más se están aplicando. Pero efectivamente, si estamos hablando, por ejemplo, pues imagina pavimentos adoquinados,
prefabricados o pavimentos prefabricados de hormigón de un determinado color para hacer una distinción, por ejemplo, en un carril bici con respecto a la superficie aglomerada, pues efectivamente hay clientes que lo que desean es elegir un color un poco diferenciador. Colores claros, en base a nuestra experiencia, son los que funcionan desde un punto de vista de eficiencia fotocatalítica mejor que los colores oscuros. Pero efectivamente el cliente podría seleccionar cualquier gama cromática que desee para que se haga a su gusto. ¿Los clientes incluyen también los particulares? O sea, un particular puede decir, oye, quiero hacer una instalación fotocatalítica en casa para tener la cosa bastante más limpia. Totalmente, efectivamente, totalmente. Por ejemplo, a nivel doméstico, bueno, desde que puedes pintar la casa tanto a nivel interior como exterior con pinturas fotocatalíticas, creo recordar que hay del orden de 6 compañías dentro de la asociación que se dedican a este tipo de trabajos, también con purificadores de calidad del aire, también dentro de lo que es la casa, especialmente, bueno, este es un tema también interesante, el tema de la calidad del aire en interiores, porque hablamos y decimos, bueno, pero en una casa, ¿qué problema puede haber? Bueno, pues en una casa, aunque parece increíble, primero que si está cerca de una zona potencialmente contaminante, pues ya simplemente al ventilar, pues esa contaminación se puede meter en casa, pero es que luego tenemos además mucho mobiliario y materiales de construcción en las casas en las que vivimos, que aunque no lo sepamos, emiten formaldehídos y compuestos orgánicos volátiles que no son, digamos, buenos para la salud de las personas. Realmente aquí hay un mundo por descubrir. La verdad que las administraciones públicas deberían alertar más de estos temas. Es más, no hay unas umbrales, digamos, máximos admisibles en interiores que alerten de estos problemas. Se está empezando, pero realmente es un tema que va a dar mucho que hablar en el futuro. Bueno, en su día se habló mucho del tema de los asbestos, del radón se habla de vez en cuando, pero de la fotocatálisis poco, la verdad. Efectivamente, pues esto es un poco, mira, nosotros hemos hecho unos pilotos con un grupo de trabajo que se ha montado con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Sí. Hemos hecho un piloto para ver cómo, por ejemplo, el humo del tabaco afecta a la salud, y cómo la fotocatálisis podría abatir esos contaminantes en un determinado porcentaje. El estudio final está publicado en un artículo técnico que han escrito los 3 médicos que han participado en el piloto, y los resultados están publicados en nuestra web, por si alguien quiere echarle un vistazo. En nuestra web, una de ellas, pues tenemos dos, la de la asociación y la de la plataforma. La asociación es www.fotocatalysis.org y la de la plataforma, están vinculadas una con la otra, es www.fotocatalysis.org. De plataforma, de tecnológica y luego seguido fotocatálisis.es. ¿Vale? Ahí están esos protocolos. Y hemos hecho otro piloto con una clínica de podología, porque también a través de este médico que ha liderado el proyecto, pues ha visto que todas las particulillas, cuando vamos al podólogo, que se generan, pues son realmente muy nocivas para la salud. Y metiendo equipos de purificación del aire a través de fotocatálisis, hemos conseguido unos rendimientos de mejora de calidad del aire del 95%, abatiendo hongos y hongos y microorganismos. Y bacterias, ¿no? Y bacterias, eso es. Estupendo, pues ahí quedan las webs y la posibilidad de ingresar en ellas y conocer un poco más de cerca la fotocatálisis. Creo que puede ser una tecnología de futuro y además una tecnología que también se está desarrollando aquí en España, que es importante, que no tengamos que andar dependiendo siempre de fuera, ¿no? Exactamente. Sí que es verdad que como una asociación de referencia en el exterior como la nuestra, pues cada vez más estamos ingresando en y universidades de fuera de lo que es el ámbito ibérico, que, como he dicho, como es una asociación y una plataforma que está abierta a todo tipo de personas, pues estamos teniendo ya asociados de México, de Chile, de Colombia, de Brasil y, bueno, de Italia, con lo cual estamos, la verdad, que pues muy contentos de servir un poco de base de conocimiento, transferencia de conocimiento también, con toda la seriedad del mundo, pues para todo aquel que nos necesita. Por último, comentar, si me permites, que vamos a editar la segunda edición del libro blanco de la fotocatálisis, que se va a entregar en mano a todos los asistentes
al Congreso del 25 y 26 de noviembre de este año, pero también va a estar disponible online en cualquiera de esas dos webs que he comentado, de manera completamente gratuita para todos aquellos que quieran descargárselo y, bueno, pues, digamos, tener mayor conocimiento de cómo funciona la tecnología. Estupendo, pues estaremos pendientes de ello para echarle el vistazo correspondiente. David Almazán es el presidente de la Asociación Ibérica de Fotocatálisis. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias a vosotros, Pedro Pablo, un placer. Mangas Verdes, medio ambiente con chispa. Hablamos de Life Canta Uribay con el objetivo de mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats relacionados con el ecosistema fluvial de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Vizcaya a lo largo de 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones de 2 países, España y Francia. Son las cuencas del Oria y el Urumea, compartidos por Navarra y Guipúzcoa, la Nif y la Nivel, compartidos por Navarra y Aquitania, y el Bidasoa, compartido por las 3 regiones. Y dentro del Life Canta Uribay, recordar que la energía hidráulica, aunque renovable, impacta en la vida, en los ríos, en especial en la de los peces migradores, que como el salmón o algunas anguilas, deben sortear presas, canales y centrales para desarrollar su ciclo vital entre ríos y mares. Para conocer la incidencia real de esta infraestructura y reducir su impacto, la mayor hidráulica de la península ibérica, Iberdrola, participa en el proyecto cofinanciado con fondos europeos Life Canta Uribay, que, entre otras acciones, quiere eliminar y permeabilizar presas y estudiar el impacto de la hidráulica en la migración descendente de especies diádromas, como el salmón. La implicación es importante porque se trata de la empresa con la mayor potencia hidráulica instalada en España a día de hoy, con el 60% del total, con 117 centrales, ha especificado el portavoz de Iberdrola Hidroeléctrica, Borja Gochicoa. Entre los trabajos a desarrollar por Iberdrola figura mejorar la escala o paso para peces de la presa asociada a la central hidroeléctrica de Santiago, ubicada en el río Urumea, en Navarra, y actual límite de distribución del salmón en la zona. Además, quiere instalar un pionero sistema de videoconteo basado en cámaras que permitirá monitorizar en tiempo real el proceso migratorio de los peces y facilitar los datos a los expertos, según Gochicoa. El objetivo, profundizar en el conocimiento del funcionamiento de la escala y de las medidas que se adoptan para prevenir la mortandad de los peces en los canales y las centrales. Entre esas medidas, la más extendida es la colocación de rejas en los canales para impedir que los peces entren en ellos y lleguen a las centrales hidráulicas con riesgo de morir triturados, claro, por las aspas de las turbinas. También en la época en la que se sueltan los esguines de salmón, los que están criados en piscifactorías y liberados para repoblar, colaboran con guardería fluvial en el seguimiento continuo de su paso por los canales para, en caso de ser necesario, facilitar su salida y que puedan llegar al mar. Los resultados permitirán poner en práctica nuevas medidas que favorezcan la migración de los peces, según Gochicoa, que ha asegurado que las presas y los azudes que dan servicio a sus centrales han estado siempre permeabilizados, lo que es lo mismo, dotados de pasos para peces. Según el acuerdo del proyecto, la participación de esta hidroeléctrica, la mayor de la península ibérica, mejorará la replicabilidad de lo aprendido en otras centrales hidroeléctricas. Recordamos que la gran novedad de Canta Uribay es que busca esclarecer el impacto de las infraestructuras hidroeléctricas, las presas, los canales y las turbinas en las especies migradoras, en especial el salmón, durante su viaje hacia el mar. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. Aquí cambiando los neumáticos del coche. Por cierto, ¿qué harán con todos esos neumáticos usados? Carreteras, pistas deportivas, suelos para parques infantiles, porque Signus gestiona los neumáticos usados para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Bueno, todos podemos hacer algo por el medio ambiente. Estamos acostumbrados a ir a hablar muchas veces sobre lo que ha hecho tal o cual ONG, tal o cual asociación, tal o cual administración, pero también hay muchas empresas que están trabajando y están trabajando bien, sin necesidad de caer en el greenwashing, el lavado verde famoso del que tanto se habla. Hoy vamos a dar un ejemplo de ello. Hay un proyecto de la Escuela de la Fundación Vivo Sano, un proyecto de salud ambiental en el que ha venido colaborando
con trabajadores de la empresa Alstom en tareas de sensibilización ambiental. El proyecto se llama Seres Plásticos, su coordinadora es Nuria Millán, la tenemos con nosotros hoy en el programa. Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto de Seres Plásticos? Bueno, pues a ver, es un proyecto de sensibilización ambiental en el que intentamos concienciar a la población sobre la gran problemática que tenemos actualmente con la producción plástica y el consumo de plásticos y los efectos que tiene sobre el medio ambiente, a la vez que intentamos inculcar hábitos más sostenibles para nuestro entorno. Todo ello, bueno, no sé si lo hacemos a través de talleres en los colegios y otras actividades. Uh-huh. Y para ello participa, pues como has comentado bien, la empresa Alstom nos está ayudando y están bastante implicados. ¿Y qué hacéis en los talleres? Imagino que están enfocados hacia los chavales, ¿no? Sobre todo, para sensibilizarlos. Sí. En este caso, mira, la implicación de la empresa lo consiste en que, bueno, sus propios trabajadores se están formando con nosotros, se forman para hacer una actividad de sensibilización en los colegios y ellos son los que actúan como educadores voluntarios del programa, por así decirlo, en las aulas y transmiten la información que han aprendido con nosotros a los niños desde primero de primaria hasta segundo de la ESO, más o menos, sobre la contaminación plástica y qué hábitos pueden adquirir en casa en su día a día para producir menos plástico y para reducir el consumo. Y son eso, los trabajadores los que transmiten la información y los alumnos son informados y formados y pueden transmitir esa información a la vez a sus familias. Hombre, lo que es interesante además es que son voluntarios, no nadie les obliga. Efectivamente, la verdad que cuando lanzamos el proyecto desde el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, la verdad que hubo una muy buena acogida, han hecho varias jornadas de formación, luego se estudiaron pues el manual del taller, etcétera, y ellos pues en su jornada laboral dedican pues un poquito de tiempo a hacer los talleres y la verdad que los resultados están siendo buenísimos, la experiencia para los propios voluntarios también está siendo buenísima, nos dicen que les encanta y que lo quieren repetir, así que la verdad que la experiencia está siendo muy muy buena. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo, dicen. Efectivamente, sí, se dice que cuando más se aprende es cuando se enseña. A lo mejor leyendo se te queda poquito, pero cuando tú transmites esa información a los demás, pues se te queda más en la cabeza y además tú también puedes adquirir esos hábitos. ¿Cuántos chavales han participado hasta el momento en este proyecto? Pues mira, más de 1.800 alumnos en 23 colegios han participado en Madrid, en Barcelona, bueno, Comunidad de Madrid, Barcelona, provincia de Barcelona y provincia de Bilbao, que es donde están las sedes de la empresa Alstom. Ajá. ¿Y habéis hecho alguna actividad más? También leo por aquí que, por ejemplo, la limpieza de un tramo del río Henares. Sí, al mismo tiempo el proyecto también incluía varias actividades, lo hemos llamado como eventos deportivos ambientales. Entonces, hemos organizado en Madrid una limpieza de residuos plásticos por el río Henares, que la verdad que cuando fuimos fue bastante impactante porque hay una gran contaminación de toallitas desechables, perdón, que están formadas en su mayoría por plástico, se quedan ahí en el entorno y es un gran desastre el que causan. Entonces, ahí estuvimos con los voluntarios de Madrid y ahora en octubre más bien tenemos que organizar dos limpiezas de playas, una la haremos en la provincia de Barcelona y otra en la provincia de Bilbao. También está de búsqueda de residuos plásticos y bueno, y sensibilización de los voluntarios que participen también, claro. Esto que lo que hablas de las toallitas es que es alucinante la cantidad de porquería que te puedes encontrar, que la gente tira alegremente de cualquier manera, muchas veces incluso a través del inodoro y que llega a la naturaleza y que la destroza, claro, en un momento dado. ¿Puedes dar alguna recomendación, algún mensaje para esta gente que nos esté escuchando que tira las cosas alegremente para que deje de hacerlo, por lo menos para concienciarles desde aquí también un poco? Sí, a ver, bueno, lo más importante es, obviamente, no tirar la basura a la calle, eso es obvio, intentar depositar todos los residuos plásticos al contenedor que corresponde, que es el amarillo, para que la mayoría se puedan reciclar y, sobre todo, muy, muy, muy importante, ya más allá del hecho de intentar no tirar basura o tirarla en el lugar adecuado, es reducir la basura generada. Siempre el mensaje que tenemos en nuestros talleres es intentar reducir nuestro consumo para reducir la basura. Por dos cosas, nuestro planeta es limitado, no tenemos recursos
ilimitados, es decir, que se van a acabar en un momento y no vamos a disponer de ellos. Y luego que también es limitado en capacidad de absorber toda la basura que generamos. Es imposible tener vertederos a la puerta de casa para depositar todas las cosas. Entonces hay que reducir como sea la basura, porque es un gran problema el que tenemos, no solo de residuos plásticos, sobre todo, pero los plásticos es que están pues contaminando mucho el medio ambiente. Sí, es un problema muy sensible en este momento. La Fundación Vivo Sano no es este el único proyecto que tiene. Vosotros venís trabajando desde hace tiempo, además, y tenéis otros en marcha. Sí, la verdad que trabajamos todo tipo de proyectos en los ámbitos de medio ambiente y de salud. También hemos tenido, bueno, hemos desarrollado muchos años un programa de talleres escolares sobre salud ambiental, es decir, contaminantes ambientales que pueda haber en nuestro entorno y cómo afectan esos contaminantes a nuestra salud, más allá de la fauna y la flora, también afectan a nuestra salud. Y también hemos hecho talleres con niños que también tuvieron muy buena acogida. También tenemos talleres de nutrición, talleres de consumo responsable, pues todo en el ámbito de la salud y del medio ambiente. Intentamos sensibilizar en todos estos temas, todo a través de talleres pues muy dinámicos, muy participativos, muy lúdicos, para poder enganchar a los alumnos y que se les queden los conceptos. Es el objetivo, que calen los conceptos que queremos transmitir. Yo creo que este tipo de trabajos es quizás lo más útil, lo más importante para intentar cambiar un poco la idea de la sociedad y mejorar el tema medioambiental. Lleva más tiempo, pero creo que se queda más fácilmente si se consigue concienciar a los niños y que ellos puedan incorporar esos hábitos y el día de mañana pues ser adultos más concienciados. Dentro de lo que del pesimismo general que muchas veces se respira en esto de lo verde, creo que es una buena solución. No sé si compartes esta opinión o crees que habría que hacer algo más. Sí, a ver, es verdad que los niños, muchos de ellos, al ser pequeños algunos, no tienen capacidad todavía de a la hora de decisión en el consumo, etcétera, pero sí que es verdad que todo lo que aprenden en la escuela lo pueden transmitir a sus familias, y muchas veces lo que nos dicen los niños pues no nos llega, decimos, pues tienen razón, o lo que están transmitiendo en la escuela tiene razón, también porque muchas veces los adultos a veces no conocemos toda la información va saliendo nueva y a veces no tenemos tiempo para formarnos, pero sí, nuestros niños nos pueden transmitir todo eso, y sí, a través de ellos, y ellos además que lo que aprenden en la escuela se les queda como clavado a fuego, y yo creo que es buena vía para poder llegar a adultos formados e informados en estos temas tan problemáticos. Nuria, tenéis web, imagino, ¿no?, de la asociación, para facilitárnosla y para todos aquellos que estén interesados. Mira, el proyecto matriz se llama Salud Ambiental en la Escuela, que fue como nació. Entonces la web es www.saludambientalenlaescuela.org. De acuerdo, Nuria, pues enhorabuena por la iniciativa y a seguir trabajando en ello. Venga, genial, pues muchas gracias, Pedro, un saludo. Mangas Verdes, sigue moviéndote. Esta temporada la vamos a seguir cerrando como la anterior, en nuestros pueblos. Hay 8.000 localidades en España y todas ellas son dignas de visitar, unas más que otras, vaya qué novedad. Pero no dejamos a nadie atrás, como los marines, por más que circulen por ahí listas de pueblos más o menos feos, más o menos bonitos. Aquí cada semana cerramos con uno de una región diferente. Hoy le toca a Cantabria, y dentro de Cantabria, a Santillana del Mar. El dicho popular dice que esta es la villa de las tres mentiras porque ni es santa, ni llana, ni tiene mar. Bueno, no es exactamente así, porque tiene varios lugares sagrados, tiene también sus cuestas, y aunque el pueblo en sí no está al lado del mar, sí lo está el municipio. Así que, bueno, en todo caso estamos hablando de un lugar que hay que ver sí o sí, si uno viaja a tierras cántabras. De un lugar habitado desde la mismísima prehistoria, como indican la maravillosa y paleolítica Cueva de Altamira, que está en sus inmediaciones, un auténtico patrimonio de la humanidad, pero es que hay muchísimo más que ver. La Colegiata de Santa Juliana, su claustro, la torre medieval de los Calderón de la Barca, los palacios de Viveda, Velarde o Mijares, la propia villa, el zoológico más antiguo de la región, que tienen árboles especialmente imponentes como el eucalipto de 35 metros de altura que tienen en la finca El Jardín, o el roble de 16 metros de altura de la Robleda. De la Robleda, claro, el roble, pues ya lo dice el nombre. En fin, no te vayas de Santillana del Mar sin probar su cocido montañés, sobre todo si vas en época de fríos, pero también las anchoas de Santoña, los sobaos pasiegos y la quesada.
Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, referente en el modelo de la economía circular y trabajando por un entorno sostenible para garantizar el tratamiento adecuado de los neumáticos fuera de uso. Infórmate en signus.es. Nos vamos. Hoy hemos contado con la realización técnica de Paco Minayo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Palomay. Feliz y verde semana.